Teacher, no sé si soy yo o no lo escucho, solo yo no lo escucho. No nos escucha. Escucha, teacher. Hola, ahora sí, Carly. Yes. Ok, nice, nice. Yo creo que, ajá, pasaba algo. I don't know. Estaba hablando con su conciencia. sí, con mi conciencia debe mucho. Bien. Bueno, viernesito, Friday, Friday. Todos nos gustan los viernes. Definitely. Ok. So, tell us, how was your day? ¿Cómo estuvo tu día, Carly? It's very well. Very well. Nice. Tomorrow, no work, right? No work. That's good. That's really definitely good. Thank you. Nice. Okay. Let's listen now to Jimmy. Are you there, Jimmy? Hello. Hello. Everything okay? Okay. Okay. ¿Ya en casa, Jimmy? Yes. Okay. Perfect. Nice. Here we have also Leah. Good evening. Bueno, creo que la mayoría se está conectando, como que se está acomodando y todo eso. So, let's start. Vamos a iniciar. Good evening to everybody. Parece que algunos aún no llegan a casa. Me estaban escribiendo por ahí. Okay. So, let's start. Hello, Leah. Good evening. ¿Me escuchas? Creo que tenemos dificultades con el audio. Ok, hello. ¿Todo bien? ¿Everything okay? Hello, teacher. Hello. ¿Sí me escuchas? Sí. Me escucho cortado. Ah, ok. Déjame ver. No es mi conexión, creo que. Tal vez es tu internet, Lea. A veces es un poco inestable. Y lo escucho bien cortado. Ajá. Vamos a ver quién más tenemos por acá. Jimmy, ¿me escuchas bien o escuchas que mi audio se corta? No. Carly, ¿se corta el audio? Sí, escucho bien. Es que estoy conectándome en el celular para lo de la cámara. Yes. No problem. Ok, dice Carly. Bueno, tal vez el internet que tienes, Lea, se va a estabilizar en un momento. Okay, let's wait a little bit. Vamos a esperar no un poco. No ha pagado la factura, quizás. Creo que Lea debe. Lea, no, está... lo que pasa es que están tres televisores conectados a Netflix. Oh, yes. That consumes a lot of Wi-Fi. Eso te consume, sí. Te consume el Wi-Fi bastante, bastante. Así que, sí, especialmente... voy a pedir que me paguen uno. Sí, anda a desconectárselo. Ok, nice. Let's see. Hello, everybody. Hola a todos. So, we're going... Today is the class number 18. Imagínense qué rápido va pasando el tiempo. Class number 18. Clase número, pues, 18. Y el tema es prepositions of place. Practice. Son las preposiciones de lugar. Parte, hasta cierto punto, de algunos de los temas que hemos estado viendo anteriormente. Okay. So... to start this, tenemos lo siguiente. Ways to say pero. Eso es súper importante. Ways to say pero or sin embargo. Cuando estamos diciendo una idea, ejemplo, I like fruits, but I don't like grapes. Me gustan las frutas, pero no me gusta la uva o las uvas. Or you can say, I like vegetables. However, I don't like onion. Me gustan los vegetales, pero no me gusta la cebolla. So, these words are used to say contrary ideas. Nos ayudan esas ideas a decir, pues, ideas contrarias, opuestas o diferentes. So, the most common is but. Este es el más común. Es como la vieja confiable. But. Entonces, con but tenemos que significa pero. However, significa sin embargo, que es otro pero. Cuando dice alguien sin embargo, es como decir pero. Nevertheless, es otra forma de decir sin embargo.
nonetheless, también para decir sin embargo. Y tenemos on the other hand, no on the other, on the other hand. Por otro lado, okay, you can say, for example, Bitcoin. Okay, let's talk about Bitcoin. Bitcoin has a lot of advantages and good aspects. On the other hand, we have negative aspects and disadvantages. Entonces estoy diciendo que el Bitcoin trae ciertas ventajas y cosas buenas. Por el otro lado también tiene aspectos negativos y tiene desventajas. Ajá. Entonces para esto sirve. Cuando ustedes ya quieren hablar de un tema, ya no tanto de personal information, de información personal, sino que ya quieren dar ideas. When you want to say your opinion about a topic, cuando quieren dar la opinión acerca de un tema, entonces aquí es donde empezamos a utilizar estas words que son conjunctions o son linking words, son como conjunciones y son palabras de enlace, nos ayudan a enlazar, a vincular ideas, y eso es lo importante, porque ustedes pueden tener muchas de que diferentes opiniones, muchas ideas, pero ¿cómo las vamos a vincular? How are we going to join, to link all the ideas is by using these words, es usando estas palabras, ¿ok? Repitamos, but, however, nevertheless, nonetheless, on the other hand, ¿ok? Tenemos unos ejemplos. I like blue, however, I don't like purple. Me gusta el azul. However, I don't like purple. Sin embargo, no me gusta el morado. I love movies. Nevertheless, my favorite is Matrix. Me gustan las películas. Sin embargo, mi favorita es Matrix. ¿Ok? Ahora, ya no vamos a utilizar solo las palabras, sino que quiero que me digan oraciones. Por ejemplo, I like colors. However, I don't like shapes, no me gustan las formas. Entonces pueden decir cualquiera, ¿verdad? O pueden utilizar esto, todos los colores. O en lugar de decir blue, pueden decir I like strawberry. Nevertheless, I don't like grapes, ¿verdad? Me gusta la fresa. Sin embargo, no me gustan las uvas. ¿Ok? Podemos, en lugar de esta blue y este purple, podemos escribir nombres de otras verduras. Frutas que hemos visto, colores, animales, ok, food, comida, right, drinks, bebidas, you can say a lot of things, pueden decir muchas cosas, ok, cualquiera de estos ejemplos pueden tomarlos, ok, y van a sonar mejor. Para eso, I'm going to check the attendance list, voy a revisar la lista de asistencia y preparen su idea o su oración. Ok, vamos a ver. Carly, ¿me escuchas? Yes, ok. Bien, antes de comenzar contigo, vamos con Elisa. Lo que pasa es que me están mandando un mensaje de que mi micrófono. Ahorita sí no la escucho, Elizabeth, teacher. Hello. De repente sí se corta. Hello. Aquí a conectarse. Hello. Adela, no, Dennis, Federico, Flor. Hello, Flor. Hello. Oh, hello, teacher. Elizabeth. Hello. Here, teacher. I like tea. Nevertheless, I don't like coffee. Acá. Francisco. Present. Hi. Present. Creo que el teacher no nos escucha. Okay. Creo que sí. Carly, ¿sí se escucha mi audio? Sigo yo, teacher. Se le escucha cortado. Más o menos.
Bien, vamos a ver en el caso de creo Jimmy, que ¿me escuchas, no me Jimmy? Hello. No. Sí, se escucha, pero como que de repente es que como que se va la señal. Yo creo que es Zoom entonces que está más o menos fallando. Y porque se quedó congelado el picho. Revise las licencias de salida de micrófono. Tal vez creo que no escucha nada. Ah, pues él tiene mala la. No sé qué está pasando. O el enchufle del... Está refrescando, ¿verdad? Y te hiciste el tecito. Hoy solo tres, ya vemos. ¿Tres? Lo peor que al teacher no le funciona el internet. ¿Quién ha activado el micrófono, Flor?